este abrigo para una niña de 8 años, de 8 añitos. Voy a utilizar esta lana matizada y vamos a trabajar el modelo similar a la chompita verde que hice también matizada, pero con diferentes puntos. Vamos a utilizar diferentes puntos para hacer este abrigo y lo vamos a hacer el abrigo bien larguito. Voy a comenzar con 70 cadenas, ya que es un poquito más del contorno de la cabecita. 70 cadenas. De tener las cadenas listas, vamos y retrocedemos 3 cadenas que vamos a plantar ahí y tengo 2 varetas. Voy a trabajar 9 varetas, ¿ya? Para poder dividir el parte del pecho con las mangas y la espalda. Son 9 varetas al principio. Vamos a terminar con 9 varetas también. 2, 4. Estas 9 varetas vamos a poner la separación. Esta es para la parte del pecho. ¿Bien? Para la parte del pecho vamos a separar tanto las dos mangas como la espalda la misma cantidad de puntos. Y para este lado, nuevamente donde va a ir la parte del pecho, la misma cantidad tiene que quedar 9 varetas. Entonces después de estas 9 varetas voy a poner 3 cadenas. 3 cadenas después de las 9 varetas, lazada, y en el mismo hito planto y trabajo varetas. Ahora voy a trabajar 18 varetas. Así pongo 18 varetas. 18 varetas para la manga. Después de las 18 varetas vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en este ladito. Vamos a hacer la separación. Después de las 18 varetas, esta es una manga. Vamos, después de las 18 varetas, repetimos lo que hemos hecho en este ladito. Vamos a poner 3 cadenas, lazada, y nuevamente en el mismo hoyito planto, y ahí está la separación, y voy al siguiente hoyito, planto, y nuevamente repito 18 varetas. Bien, tienen que repetir estas 18 varetas para las mangas. Esta es una manga, viene la parte de la espalda, 18 varetas, luego viene la otra manga, 18 varetas, y terminan con 9 varetas para la parte del pecho, que juntándolo nos va a dar 18 para la parte de delante. Entonces todas las separaciones van a tener 18. La parte de delante está dividido, pero al juntarlo nos va a dar 18. Antes de poner las varetas con las separaciones, estas son las separaciones, son 4 hoyitos, así que les va a quedar, que vamos a trabajar las separaciones. Anteriormente ya hemos trabajado ya este tipo de modelo, pero en esta ocasión vamos a realizar diferentes puntadas. Este pertenece a la manga, este pertenece a la espalda y este pertenece a la otra manga. Y en todos hay separaciones. ¿Ven? Así. De esta manera vamos a seguir tejiendo y vamos a ir haciendo que nuestro tejido siga creciendo. Voy a trabajar puras varetas, que se va a ver bien, ya que la lanita es matizada, se va a ver bonito con puras varetas al principio, porque la parte del cuerpo lo vamos a trabajar con otras puntadas. 2, 3. Coloco 3 cadenas. Volteo. Y este es el proceso que vamos a llevar para realizar esta primera parte del tejido. O sea, vamos a utilizar esta lana con este procedimiento, con puras varetas, en todas las filas que vamos a ir poniendo. Entonces simplemente seguimos trabajando varetas, nada más que varetas. Así. Voy a tejer un poco rápido, ya que son puras varetas, no se pueden perder. Las personas que recién están iniciándose, son puras varetas. Así. Y en todos los hoyitos. Y cuando lleguemos a este hoyito vamos a seguir respetando y vamos a hacer el abanico. Entonces lazada y pongo en este hoyito 3 varetas, 1, 2 y 3. Luego 3 cadenas de separación, 1, 2, 3 cadenas de separación, lazada, y nuevamente vamos a poner las 3 varetas.
1, 2 y 3. En todas las filas vamos a hacer lo mismo. Todo es repetitivo y el tejido se va a ir agrandando. Entonces ahí está el abanico y lazada, y seguimos poniendo las varetas en todos los hoyitos. En todos los hoyitos vamos a seguir con las varetas hasta llegar hacia este lado para nuevamente hacer el abanico. Estoy llegando, esta es la segunda vuelta, así les tiene que ir quedando, y estoy en el segundo hoyito, porque son cuatro, recuerden, y vamos a poner el abanico. Vamos a trabajar este último punto ahí. Y en este hoyito hacemos lo mismo. Voy a repetir lo mismo que hice en este lado, con este abanico, lo mismo, igualito. Entonces ponemos 1, 2 y 3. Tres cadenas de separación. Y nuevamente 1, 2 y 3. Ahí quedó mi abanico. Y seguimos con el mismo procedimiento. Ahora vamos y colocamos en cada hoyito una vareta. En cada hoyito una vareta, así. Bien. En cada hoyito una vareta. Ahí. Y cuando lleguen hacia este lado, hacen lo mismo, ponen el abanico, seguimos con varetas, y en este hoyito nuevamente el abanico y seguimos con varetas. Aquí ya voy terminando esta segunda fila. Esta segunda fila voy terminando. Y siempre trabajen para que les vaya la costura recta este hoyito y en este hoyito grande. A ver, ahí lo estoy tapando. En este hoyito y en este hoyito grande. Ahí se les va a ir de frente la costura. 1, 2, 3 cadenitas, volteo y vuelvo a repetir lo mismo que hice en la fila anterior, lo mismo, ¿ya? Siempre va a ser lo mismo en todas las filas. Voy a trabajar filas hacia arriba, voy a poner más filas, la cantidad luego les indico, luego les voy a indicar qué cantidad voy colocando. Voy a tejer un poco rápido, son puras varetas. Voy a jalar más lana. Esta es la tercera fila. Ahí está. Se trabajan ahí. Esto es hoyito. Ahí está. Y llegué hacia ese hoyito y seguimos igual de la misma manera. Tres varetas en este hoyito. Y lo mismo va para todo. Tres varetas, tres cadenas de separación y tres varetas. Eso es todo. Eso es todo en esta primera parte. ¿Ven? Ahí quedó el abanico. Ahí quedó el abanico. Y nuevamente ponemos, colocamos varetas. Ahí está. Puras varetas. Y así terminamos esta fila con puras varetas y colocando los abanicos. Trabajen filas hacia arriba. Cantidad necesaria para sacar los bracitos, para sacar las manguitas, para hacer las sisas y el cuerpo. Yo voy a seguir trabajando, luego les indico la cantidad de filas que puse. Avancé considerablemente, he avanzado, se ha hecho grande mi tejido y en total tengo 7 filas. 7 filas de puras varetas, siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener estas 4 puntas. Estas 4 puntas que separa la parte de adelante con las mangas y con el pecho. Entonces es un cuadrado así, ahí más o menos se puede ver, y al unir se ve de esta manera así. Así, de esta manera se va viendo. Ahora nos toca separar el cuerpo de las mangas. Voy a trabajar el cuerpo con este mismo color de lana, y para ello son 7 filas que puse. Y voy a poner 1, 2, 3 cadenas, abro y voy a trabajar puras varetas hasta llegar hasta donde está mi dedo. Entonces voy a poner puras varetas.
tejí, ya he tejido puras varetas hasta llegar a la separación del pecho con la manguita. Y ahora voy a hacer la manga, voy a unir esta punta con la siguiente, con esta punta. Esta. Voy a coger este lado, ¿ya? Lazada, cojo por este lado y por este lado, así, los dos, pongo uno, me pasa este hoyito y pongo uno, hasta ahí ya quedó unido, ahí está, fíjense, ya quedó unido la manga. Ahora voy a trabajar puras varetas por la espalda hasta llegar hasta esta punta para nuevamente unir. Giro parte de la espalda, me encuentro en este lado donde ya tengo para unir la otra manga, a unir en esta punta para hacer la última manga, y lo hago de la siguiente manera: lazada, pongo mi crochet, traspasa, fíjense que traspasa, y cojo, voy a coger esta punta, paso, agarro ahí y pongo, ahí queda unido. Lo siguiente, y sigo colocando mis varetas, ahí se aprecia, hasta llegar hasta este extremo para terminar esta fila, así, de esta manera. Y ahí ya me queda unido. Voy a terminar con varetas, pero fíjense que ya me quedó unido la manga. Así se ve de esta manera. De esta manera se ve unido. Esta es la otra manga. Y esta es la primera manga que unimos. Voy a terminar. Ya terminé hacia este lado. Y ahora voy a poner un par de filas más con esta misma lana. Entonces voy a poner 1, 2, 3 cadenas, volteo, y ahora voy a seguir de largo. Nos olvidamos de las mangas y seguimos trabajando de largo puras varetas, puras varetas. Puras varetas, solamente el cuerpo. ¿Ya? Solamente el cuerpo. Y la prenda tienen que ir midiendo a la persona que le van a realizar, ¿ya? Para que no le quede muy ajustado. Voy a seguir poniendo puras varetas a lo largo de esta fila. Y ahora voy a seguir dando más vueltas, más la fila. O sea, vuelta cuando se ve así, pero si abrimos es una sola fila que vamos trabajando. Vamos trabajando una sola fila. Entonces voy a poner 3 filas más de puras varetas para terminar con nuestro hilo matizado y comenzar con nuestra otra lana y el otro punto. Voy a colocar más de lo mismo, voy a colocar 3 cadenas y sigo colocando mis varetas, nada más que varetas, es lo único. Voy a colocar 3 filas más, repito, ¿ya? Voy a poner 3 filas más de puras varetas a lo largo. Por todo. De esta forma nuestro abrigo, les muestro. Después de unir las mangas, puse 5 filas con puras varetas de lana matizada. Lo mismo, simplemente puse 5 filas después de la unión de la manga. Y ahora voy a trabajar con otro color de lana. En este caso escogí este celeste, que es el mismo tono de los celestes de la lana matizada. Puede ser el rosado o el amarillo, cualquiera de estos colores ustedes pueden agregarle en la parte baja y en las mangas. Entonces voy a utilizar esta lana, y en etiqueta de atrás me dice que debo usar el mismo palito que está usando con la otra lana. Mi crochet es 5.0 milímetros. Bien, en la parte, es muy importante que se fijen en la parte de atrás, atrás vienen las indicaciones. Y ahora vamos y hacemos lo siguiente. Voy a comenzar colocando 3 cadenas, que es una vareta, y
en el otro hoyito siguiente una vareta más. Voy a comenzar siempre, tanto al comenzar como al terminar, en este lado, dos varetas. Luego voy a hacer lo siguiente, una cadena lazada, dejo un hoyito en el siguiente, pongo y hago una vareta. Una cadena lazada, dejo un hoyito, voy a dejar un hoyito y en el siguiente una vareta. Una cadena lazada, dejo un hoyito en el siguiente, una vareta. Los puntos que le voy a poner a continuación son unos puntos calados que consta de 4 vueltas. Después de las 4 vueltas va a ser repetitivo hasta alcanzar el largo deseado. Entonces, así, una cadena lazada, dejo un hoyito y en el siguiente pongo una vareta. Y lo mismo hago por todo el contorno. Una vez terminada esta fila de varetas con una cadena de separación, voy a poner una cadena, me regreso y voy a poner puros puntos bajos en cada hoyito. Una fila de puros puntos bajos y un punto bajo en esta cadenita que habíamos puesto. Un punto bajo en la vareta, un punto bajo en este hoyito, un punto bajo en la vareta, un punto bajo en este hoyito, un punto bajo, y así voy a ir colocando un punto bajo por toda esta fila de puntos bajos. Ahora voy a poner 1, 2, 3 cadenas, volteo mi tejido y empiezo con las dos varetas de columna. Luego voy a poner 1, 2 cadenas y voy a contar 1, 2, 3, planto y pongo punto bajo. Ahora voy a contar 1, 2 cadenas lazada y cuento 1, 2, 3, planto, voy a poner 2 cadenas de separación, 1, 2 cadenas de separación lazada y en el mismo hoyito vuelvo a plantar y pongo una vareta. Una vareta. Ahora voy a poner 1, 2 cadenas de separación y cuento 1, 2, 3, planto, punto bajo, 2 cadenas de separación lazada y cuento 1, 2, 3, planto, pongo mi vareta, 2 cadenas de separación lazada y nuevamente la vareta. Entonces vamos a hacer eso y todo es repetitivo, todo es repetitivo. 2 cadenas, contamos 1, 2, 3, plantamos, ponemos un punto bajo, 2 cadenas nuevamente lazada y contamos 1, 2, 3, planto, pongo mi vareta, 2 cadenas de separación lazada y en el mismo hoyito nuevamente 2 varetas. Y repetimos lo mismo y vamos a tener que terminar así como empezamos, con las 2 varetas. Terminé una fila más. Si les falta o les sobra un hoyito, ya saben que igual lo tienen que manejar. En este caso me faltó un hoyito, tengo un hoyito y luego tengo las varetas. Ya me faltó un hoyito, pero igual termino de la misma manera como empecé. Con 2 varetas y acá tengo 1, 2 hoyitos. Tengo 1, 2 hoyitos, pero al final no me alcanzó, como les digo, me faltó un hoyito, pero igual cierran, ponen 2 cadenas y cierran con 2 varetas. Ahora vamos a hacer lo siguiente, 1, 2, 3 cadenas, que es mi primera vareta, volteo mi tejido, lazada y pongo una vareta más, para tener las 2 varetas de inicio. Ahí está. Ahora pongo 1, 2 cadenas y hago lo siguiente, lazada y pongo 1, lazada, 2, y recién paso por todo este grupito y pongo 1, 2 cadenas lazada y en este mismo hoyito voy a repetir lo mismo. Jalo hebra, tengo 1, lazada, jalo, tengo 2 y recién paso por todo este grupito
y nuevamente pongo una, dos cadenas lazada y hago lo mismo tres veces, uno y dos. Paso por todo este grupito, pongo una y dos cadenas. Vamos a trabajar en todos estos ojitos que se nos presenta tres puntos, así como usted lo está viendo. Ahora pongo dos cadenas que ya las puse, lazada, y me voy hacia el siguiente hoyito y repito lo mismo. 1, 2, paso por todo este grupito, dos cadenas de separación, lazada, vuelvo a repetir el punto, 1, 2, pongo todo, 1, 2 cadenas, lazada, en el mismo hoyito, 1, 2 y paso. Pongo 1, 2 cadenas y me voy al siguiente hoyito. Así les va a ir quedando. Es una puntada muy bonita. Y ahora repito, después de las dos cadenas lazadas, me paso de frente al siguiente hoyito y vuelvo a repetir lo mismo. 1, 2, paso por todo este grupito. Dos cadenas de separación, lazada, 1, 2, paso nuevamente por todo el grupito, dos cadenas de separación, lazada, y en el mismo hito vuelvo a trabajar lo mismo, 1 y 2, paso por todo este grupito, pongo dos cadenas de separación y me voy al siguiente hoyito. Bien. Y lo mismo vamos a repetir por toda esta fila, como está quedando la puntada que hemos utilizado para este abrigo, está muy bonito. Y hasta ahí terminan las cuatro vueltas. Les voy a explicar un poquito. Ahora va a ser todo repetitivo. Vamos a tener que repetir esta fila de varetas, esta fila de puntos bajos, esta fila donde tenemos los hoyitos y esta fila que acabamos de terminar. Son cuatro filas. Y ahora la vamos a repetir. Empiezo con las dos varetas. Voy a poner una cadena lazada y en este grupito voy a poner una vareta, una cadena lazada y en este siguiente grupito una vareta, una cadena de separación y en este último punto una vareta nuevamente. Ahora una cadena lazada, encuentro este grupito y coloco mi vareta. Una cadena lazada en el siguiente grupito. Una vareta, una cadena de separación lazada en el siguiente grupito. Una vareta, una cadena de separación lazada y me paso al primer grupito. Son tres. En el primer grupito, una vareta, una cadena de separación lazada y nuevamente una vareta, una cadena lazada y nuevamente una vareta. Y así hasta completar toda la fila. Está la fila que he repetido, la primera fila que he repetido. Termino dos. Voy a terminar con las dos varetas, una cadena y termino con estas dos varetas. Así como empecé. Ahora pongo una cadena, volteo el tejido, de regreso me toca ahora poner estos puntos bajos. Entonces es un punto bajo, en este hoyito es un punto bajo, en la vareta un punto bajo, en este hoyito un punto bajo, en esta vareta un punto bajo. Y lo mismo por toda la fila. Terminando esta fila de puntos bajos. Y lo termino colocando un punto bajo en este hoyito. Para que la costura vaya recto. Para que el tejido vaya recto. Y ahora voy a poner tres cadenas, que es mi vareta. Volteo mi tejido, me regreso. Pongo una vareta más. Y ahora pongo una, dos cadenas. Uno, dos, tres. Cuento tres hoyitos. Planto. Y pongo mi punto bajo, una, dos cadenas lazada, cuento uno, dos, tres hoyitos, planto y pongo mi vareta, una y dos cadenas de separación lazada y en el mismo hoyito nuevamente una vareta, uno, dos cadenas, cuento uno, dos, tres hoyitos, cuento, pongo mi punto bajo, dos cadenas de separación lazada y cuento uno, dos, tres,
Pongo mi vareta, dos cadenas de separación, lazada y nuevamente la vareta. Dos cadenas, contamos 1, 2, 3 y punto bajo. Estoy repitiendo. Entonces es esta fila que estoy repitiendo. Viene nuevamente esta fila donde tengo los ojitos ya para poner la cuarta fila, que vendría a ser esta fila que voy a repetir. Y siempre empiezo con las dos varetas, dos cadenas, lazada, y en este ojito trabajamos 1, 2, paso por todo este grupito, pongo dos cadenas, lazada, en el mismo ojito nuevamente 1, 2, paso por todo este grupito, dos cadenas, lazada y nuevamente hago 1 y 2. Lo hago rápido porque ya es repetitivo esta fila, hemos repetido. Dos cadenas de separación, lazada y me voy a este ojito y hago lo mismo. Dos veces trabajo, paso, pongo dos cadenas, lazada, 1, 2, paso por todo este grupito, dos cadenas de separación, lazada y nuevamente en el mismo hoyito planto, pongo 1 y 2. Dos cadenas de separación y me voy al siguiente hoyito. Entonces hasta ahí, con esta completo 4 filas. Yo completando esta fila con estos puntos, la siguiente voy a volver a repetir estos puntos. Todo es repetitivo, empezamos a repetir desde el comienzo. Desde el comienzo empezamos a repetir. Desde esta fila empezamos a repetir. Todo es repetitivo y voy a ir avanzando filas hacia arriba, repitiendo cada fila hasta tener el largo deseado. Va a ser un abrigo, no una chompita, sino un abrigo, así que voy a tejer más abajo de la cintura. Antes de continuar tejiendo, me había olvidado de darles algunas indicaciones para que el tejido vaya recto en este lado, para que no se descurvee. Cuando vamos a poner los puntos bajos, vamos a hacer lo siguiente, y esto va para todas las filas donde vamos a poner los puntos bajos. Me he olvidado de indicarles. Vamos a poner puntos bajos y en este primer hoyito, vamos a poner 3 puntos bajos. 3. Nada más que en este primer hoyito, 3 puntos bajos. En el resto va a ir normal. Un punto bajo y un punto bajo en la vareta, un punto bajo en este hoyito y un punto bajo en la vareta. Solamente en el primer hoyito vamos a poner 3 varetas para que vaya recto el tejido, y cuando terminemos, cuando vamos a terminar, hacemos lo mismo, ponemos 3 puntos en este hoyito antes de terminar. Y eso va para todas las filas donde ponemos los puntos bajos. Hasta aquí he terminado con estos puntos. Otro detalle de este punto, aparte de los 3 puntos bajos que les había dicho en el primer hoyito, tienen que tener en cuenta que este grupito que tenemos, así como abanicos, tiene que ir en fila. Tiene que ir así, en columna. Tiene que ir en columna. Estos puntos tiene que ir en columna para que el tejido sea recto y no se ladee. Todo tiene que ir así en filita. Así. Tienen que tener en cuenta ese detalle. Hasta aquí ya he terminado. Ahora voy a poner el punto elástico al borde. Y en total trabajé 6 filas de estos puntos, 6 filas, así contando así los abanicos, 6 filas, ¿ya? Trabajé 6 filas y está suficientemente largo para ya poner el punto elástico. Para poner el punto elástico ahora voy a colocar 3 cadenas y toda una primera fila de varetas. En todos los hoyitos va una vareta. Vamos a poner varetas por toda esta fila para luego con estas filas de varetas.
Ahora voy a poner tres cadenas, volteo mi tejido y ahora voy a poner el punto elástico y el punto elástico va a ir por 5 filas lazada. Entonces vamos a hacerlo con 2 puntos por delante y 2 puntos por detrás. El mismo punto que lleva la chompita verde que hice con lana matizada. El modelo es igual, lo que varía son las puntadas. Ahora lazada y 2 puntos por delante. Lazada y 2 puntos por detrás. Y lo mismo voy a repetir por toda esta fila y lo voy a hacer por 5 filas. Ya terminé con las 5 filas del punto elástico y me quedó de esta manera. Por este lado terminé. Y así es como se ve. Ahí está. Así es como se ven. Así es como se ve el punto elástico. Ahora vamos y voy a colocar 5 filas de punto elástico en toda esta parte del color celeste, en toda esta línea, hasta donde está solamente el color celeste. La parte del pecho con la lana matizada lo vamos a trabajar aparte, a diferencia de la chompa para dama que hice el color verde, que llevaba todo el punto elástico, todo hasta el cuello. Ya, esa es la diferencia, que el cuello lo vamos a trabajar aparte. Esta parte de lana matizada la vamos a trabajar aparte con la misma lana, con su mismo color, y vamos a trabajar solamente desde este punto hasta este punto, hasta donde comencé a tejer con la lana celeste. Voy a poner una fila entera de puras varetas y voy a colocar en cada vareta echada 2 varetas. Me paso al siguiente hoyito y coloco 2 varetas igual. Voy a jalar más lana, ahí está. Lazada, me paso al siguiente, a la siguiente vareta echada y vuelvo a poner 2 varetas. Y así voy a rellenar hasta llegar hasta donde empecé a trabajar con la lana celeste. Lista esta fila de puras varetas en la parte del pecho. Ahora voy a poner 1, 2, 3 cadenas, volteo mi tejido, me regreso, ya saben que solamente voy a trabajar esta parte, pero lo mismo que estoy haciendo en este lado lo hacen hacia el otro lado, de la misma forma, de la misma manera, amarran la lana y trabajan una fila de varetas y luego el punto elástico solamente en la parte celeste, de la lana celeste nada más. Entonces vamos y empezamos de la misma manera como hemos hecho en la parte baja. Vamos a poner 2 puntos por delante y 2 puntos por detrás. Dos puntos por detrás, lazada y nuevamente 2 puntos por delante. Y 2 puntos ahora por detrás y así hasta llegar a tener 5 filas. Terminé con las 5 filas en el punto elástico. Solamente hemos trabajado en el color celeste y en la parte de adelante de nuestro abrigo. Y fíjense, queda este lado que ya luego lo vamos a trabajar. Así como trabajé este lado, trabajé este lado. Entonces, ahí voy a cerrar para que lo puedan apreciar. Así les va a quedar. Voy a hacer el punto elástico en el color celeste. Ahora amarro mi lana. Voy a amarrar mi lana y voy a trabajar el mismo punto, el mismo procedimiento, con este color de lana matizada en la parte del pechito. Ya vamos a trabajar en la parte de arriba
lo mismo, o sea que voy a poner primeramente una fila de varetas, luego ya vamos a unir, pero en esta primera vareta echada vamos a poner tres cadenas, una vareta. En el siguiente vamos a poner nuevamente dos varetas. Vamos a comenzar con una fila de vareta. Por cada vareta echada son dos varetas hasta llegar hasta el cuello. Ya tengo lista ya esta fila de varetas. Ahí está la fila de varetas. Ahora ponemos tres cadenas, volteamos el tejido y ahora sí voy a poner mi punto elástico nuevamente. Entonces empezamos con dos puntos por delante y dos puntos por detrás. Lo mismo que hago en este lado, lo voy a hacer hacia el otro lado para que me quede igual. Lo mismo, repiten lo mismo hacia el otro lado, tanto en la lana celeste como en la lana matizada. Y lo voy a hacer, este punto elástico, por 5 filas, al igual que trabajé en la lana celeste. Hasta aquí ya tengo terminado las 5 filas del punto elástico en el color matizado. Ahora voy a unirlo para que quede así como si fuese una sola pieza al color celeste. Terminé por este lado. Ya saben que lo mismo que hemos hecho o estamos haciendo en este lado lo hacemos hacia el otro lado. Entonces agarro esta vareta echada y vamos a unir con puntos bajos. Ya, vamos a unir y este es el revés. Este es el revés, ¿bien? Unimos así con puntos bajos. Aquí terminé de unir, cerramos con un punto deslizado, ahí está, y para todos los hilos, para todos estos hilitos que nos queda, tenemos estos hilos, así que nos queda, cuando nosotros hacemos los cambios de hilo, nos va a quedar así, y tratamos de agarrar un brochet más delgado y tratamos de esconderlo, ya, de cerrar así, de esconderlo así nuevamente, ahí bien. Nada de nudo se tiene que notar por la parte de adelante. Todos los nudos, los hilitos quedan por el revés. ¿Ya? Y quedó de esta manera. Terminé de unir. Ha quedado unido estos puntos elásticos con estos puntos en color celeste. Y así nos queda. Y lo mismo que he hecho hacia este lado, lo he hecho hacia este lado. Entonces al cerrar nos queda así de esta manera. Este es nuestro derecho, por el derecho no se nos da nada, la unión está por el revés, tienen que tener en cuenta eso. Y ahora vamos a trabajar el cuello, les había dicho que el cuello lo vamos a trabajar aparte con el color celeste. Entonces vamos a trabajar el cuellito y vamos a poner una vuelta, una fila desde este lado hacia este lado. Vamos a dar todo el contorno del cuello varetas. Amarro mi lana en color celeste, tres cadenas, que es un punto, y por cada hoyito van dos varetas, solamente en este lado donde llevo, donde están el punto elástico. Bien. Solamente en esta partecita, en estas 5 filas del punto elástico, vamos a poner dos varetas en un solo hoyito. Luego ya tenemos las varetas ahí paradas, entonces ahí va una vareta en cada hoyito. Ahí sí vamos a poner una vareta en cada hoyito porque ahí ya están las varetas paradas. Solamente en estas 5 filas ponemos dos varetas en un solo hoyito, en este pedacito nada más. Luego ahí está. Entonces vamos y voy a terminar una fila de varetas hasta llegar hacia este lado. Y ya tengo listo la fila de puras varetas en el color celeste. He terminado por este lado. Y ahora voy a poner tres cadenas, volteo,
ahí mi tejido, me regreso y ahora voy a poner el punto elástico. El punto elástico, dos puntos por delante y dos puntos por detrás, lo mismo que hemos hecho anteriormente, dos puntos por detrás. Y dos puntos por delante. Así. De esta manera vamos a colocar cinco filas. Llegamos hasta este extremo, nos regresamos y ponemos cinco filas. Y si ustedes desean el cuello lo pueden hacer más alto, o sea que pueden ponerle más filas en el punto elástico. De realizar la parte del cuello con los puntos elásticos. Ahí está el cuellito. Ahora nos faltaría las mangas. Así como voy a trabajar esta manga, lo voy a hacer hacia el otro lado, de la misma manera. Bien, último ya ponemos los botones, o si desean le ponen cierre. Entonces para la manga, simplemente lo que vamos a hacer es usar la lana matizada, esta lana matizada, y vamos a terminar la manga con puras varetas. Es algo distinto a la chompa para dama que hice, la verdecita, es algo bien distinto porque vamos a terminar con la lana matizada. ¿Sí? Y en los puños nada más va a llevar el punto elástico. Entonces simplemente vamos a seguir colocando varetas alrededor. ¿Sí? Vamos, ponemos tres cadenas y levanto las varetas. Ahí está, varetas hasta cerrar la vuelta. Si les queda un poquito ancho, pueden, si la manga, por decir, les queda ancho para la persona que ustedes la están haciendo, pueden cerrar un poquito. Es el caso, voy a cerrar dos, tres puntos nada más. Y si ustedes desean cerrar, simplemente hacen esto: lazada, uno, lazada, van al siguiente, dos, y trabajan. Así se quedan con dos hebras y hacen esto. Entonces ahí hemos reducido un punto. ¿Bien? Si quieren un poquito menos ancha la manga, van reduciendo uno a dos puntos nada más. Y si les queda exacto, ya no reduzcan nada. Entonces voy a continuar hasta cerrar la vuelta. Y ya di toda la vuelta. Voy a cerrar esta vuelta con punto deslizado. Coloco tres cadenas y sigo levantando puras varetas. Ahora van a seguir tejiendo hasta obtener un largo deseado, el largo deseado, y tiene que quedarles, porque vamos a trabajar los puños con puntos elásticos. Entonces en el color matizado vamos a trabajar hasta esta altura para completar con los puntos elásticos. Bien, hasta esta altura, depende de la persona a la que lo vayan a realizar. Ya, por eso es que yo no les voy a decir la cantidad que levanté, porque ya va a depender de ustedes, pero más o menos les doy un alcance. Hasta este lado para nosotros colocar luego el punto elástico. Voy a seguir avanzando y luego les muestro. Tengo el largo de la manga, son 21 vueltas en total que he dado. ¿Ya? Desde que hice la unión, 21 vueltas para este largo de la manga. Ahora voy a poner el punto elástico y lo voy a poner por 5 vueltas, 5 vueltas del punto elástico, 3 cadenas, y empezamos colocando 2 puntos por delante y 2 puntos por detrás. Dos puntos por delante y 2 puntos, luego dos puntos por detrás, y lo mismo voy a hacer hasta cerrar la vuelta, y voy a seguir tejiendo hasta obtener 5 vueltas del punto elástico. Tengo casi terminado este abrigo, casi terminado porque me faltan solamente los botones, y así de esta manera me ha quedado la manga. Ahí está la manga de este lado, y de la misma manera he trabajado hacia el otro lado, hacia la otra manga. Entonces ya está listo, y voy a decorar con estos botones. Con estos botones vamos a poner 4 botones,
Bien, cuatro botones. Estos celestitos lo aplicamos simplemente con una agujita y como la puntada es bastante grandecita, en uno de estos hoyitos va a ir. Voy a terminar con eso, nada más. Lo he pegado ya los botones, son cuatro botones. Entonces este trabajo prácticamente ya está terminado. Tenemos la parte baja, tenemos las dos mangas, la parte del pecho, los botones y el cuello. Les voy a mencionar algo muy importante que ya les he mencionado anteriormente, es que estos puntos, para que les salga derecho, tienen que ir en fila. Los abanicos tienen que ver que les quede en fila para que no se les vaya chueco, porque yo he destejido, he tenido que destejer una vez porque me faltaban puntos. Al momento de hacer los puntos bajos, tienen que poner en este primer hoyito tres puntos, y cuando terminen igual, para que les vaya rectito. Eso. Y en el cuello, en el cuellito también, para que les quede más alto el cuello, pueden ustedes levantar con el color matizado cuatro vueltas con el punto elástico y luego ya poner cuatro o cinco vueltas con el color celeste para que les quede el cuello más alto.